Hablemos Sosteniblemente llega gracias a Intercor, Plaza Bea e Interbank. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Hablemos Sosteniblemente. Un capítulo más. Hoy nos centramos en los emprendimientos sostenibles, valga un poco la redundancia, porque saben que hablamos de esos temas que van a ayudar no solo a la sociedad, sino también vemos el lado económico y aquellas empresas que están generando buenas noticias, que impulsen el desarrollo de nuestro país. Este capítulo nuevamente llega gracias a la participación de Intercorp, de Plaza Bea y de Interbank, que son nuestros aliados para llevarles todas estas informaciones. Hay métricas, hay cifras que hay que revisar, así que se las vamos a contar de inmediato. Las micro y pequeñas empresas, las MIPES, representan el 21% del Producto Bruto Interno y 99% del empleo formal del Perú, según el Ministerio de Economía y Finanzas 2023. El número de micro y pequeñas empresas en el mercado peruano llegó a 6.11 millones durante el año pasado, según Comex Perú. Las MIPES representaron el 96.4% de las empresas existentes en el país. Del total de empresas a nivel nacional, el 96.2% eran microempresas y apenas un 0.2% pequeñas empresas, mientras que el 91.7% de las MIPES se ubicaban en zonas urbanas y el 30.7% operaba en Lima Metropolitana. El 49% de las MIPES peruanas se dedica al sector servicios, el 34% al sector comercio, el 14% al sector producción y el 3% a la producción y comercio. Bueno, y dentro de nuestra sociedad, de la economía también, porque van de la mano, por supuesto, hablar de emprendimientos sostenibles es fundamental. Se debe tener un pilar, una base, así que para ello nos va a ayudar Cintia Varela, y es directora ejecutiva de CUNAM. Bienvenida siempre a Hablemos Sosteniblemente. Qué gusto tenerte, Cintia, aquí. El gusto es mío, Johanna. Y mira, qué importante es poder conversar sobre los emprendimientos sostenibles, sí, porque creo que eso va a tener un impacto en el desarrollo del país, en todos los pilares, en todos los ejes, porque es lo que nosotros buscamos como sociedad, desarrollarnos, y para eso los emprendimientos tienen un rol bien importante. Y he dicho, claro, esta palabra de inicio porque queríamos, digamos, llevar al televidente un poco a que diga, ok, pero ¿qué hace que una empresa mediana, pequeña, grande, o en este camino de llegar a ser grande, tenga justamente un emprendimiento o inicie por un emprendimiento sostenible? ¿Qué características debe tener? Lo principal es, creo, primero definir qué se entiende por un emprendimiento sostenible. Y para ello es importantísimo, importantísimo tener en consideración que es un negocio por sobre todas las cosas, Johanna. O sea, no necesariamente tiene que ser una ONG, no necesariamente tiene que ser una, claro, una empresa con fines de lucro. Más, es un negocio. Puede ser con o sin fines de lucro. ¿Dónde vienen las principales características que lo diferencian de emprendimientos tradicionales? Viene en primero en la misión social o ambiental explícita que termina siendo el corazón de su negocio. Claro. Entonces, todo gira alrededor de ello. El emprendimiento tradicional, que es súper importante también, comienza de una oportunidad que ve en el mercado. El emprendimiento sostenible comienza un paso más atrás. Identifica primero una problemática. Yo siempre digo que para identificar problemáticas basta con abrir la ventana y mirar todas las cosas que nos causan indignación a nivel personal, a nivel familiar. Y eso termina siendo el primer motor de cambio para un emprendimiento sostenible, porque identifica... Encontrar un nicho. Encontrar un nicho, hueco. Un hueco. Algo que no esté funcionando, alguna brecha, ya sea social o económica, ambiental, política, de representatividad. Algún tipo de brecha que tú dices, oye, eso nos está impidiendo a nosotros crecer como país, como personas. Entonces, decides tomar esta brecha, abrazarla, y es donde viene el primer punto de qué es lo que hace un emprendimiento sostenible. La problemática con la que se involucra. Esta misión social ambiental explícita que está embarcada en un problema. Y con eso desarrollas un modelo de negocio que permita resolver ese problema. Y eso es lo que ha logrado o ha empezado a motivar a CUNAM. Exactamente. Ahí nace. Ahí nace. Hace 9 años nacimos justamente con esa visión de identificar a aquellos emprendedores y emprendedoras que estaban haciendo un nuevo tipo de emprendimiento en el país. Un emprendimiento diferente. No quiere decir que sea mejor o peor que los demás. Simplemente cada uno es distinto. Uh-huh. Pero importantísimo es el hecho de que el emprendimiento sostenible tiene ese corazoncito de buscar reducir una brecha, pero con un negocio. Porque si no tiene un negocio, es bien
poco probable que siga creciendo y que avance y que continúe generando el impacto que genera. Y por eso viene otra característica importante, además de la misión social o ambiental explícita, es que este modelo de negocio sea autosostenible. Al principio ningún emprendimiento es sostenible. Claro. Todos la luchamos al inicio. Pero justamente lo que buscamos es que en el camino identifiques cómo hacer que ese sea sostenible. Y eso implica que... Y hay que darle más o menos un rango de tiempo de cuánto. Es que va a depender mucho del tipo de negocio. Okay. Mientras más chiquito sea, de repente es más coste eficiente, puede ser que en un año ya esté siendo rentable. Si son más tecnológicos, donde requieres mucho más niveles de inversión, ya no estamos hablando de un año, pueden ser hasta 3 años que puedas recuperar la inversión. Va a depender mucho del tipo de negocio que estés buscando. Pero a lo que voy es que tiene que generar ingresos. Y, ojo, ahí es donde entran las donaciones a veces cuando se habla de emprendimientos sociales o emprendimientos sostenibles. No son malas, pero no pueden representar más del 30% de tus ingresos. Yo siempre digo, donaciones, si quieren venir, vengan a nosotros. Pero no puede representar tanto en porcentaje. Porque ¿qué pasa cuando la donación el día de mañana te dice, ya no puedo seguir apoyando tu negocio, tengo que irme a otro lado? Puedes desaparecer. Puedes desaparecer porque no estás buscando la sostenibilidad. Tú tienes que buscar generar tus propios ingresos. Por ejemplo, los últimos ganadores del desafío Kunan, que es nuestro concurso más importante, una de las tantas iniciativas que hacemos, busca justamente identificar emprendedores sociales o sostenibles a nivel nacional. Hace un par de años ganó Te Apoyo, que es una fintech que da microcréditos a mujeres emprendedoras de zonas rurales. ¿Qué es lo que pasaba con la familia, que son dos hermanos que han fundado este negocio? Ellos veían cuando eran niños que su madre, que lamentablemente su papá salió de la ecuación y los dejó y ya tuvo que sacar adelante a sus hijos, entre ellos estaban Fiorella y Renzo, no tenía pues acceso a microcréditos, no tenía acceso más que a prestamistas, y sabemos cuáles son los riesgos de eso, ¿no? Claro. Entonces ellos han crecido con eso, viendo una mamá luchadora, pero una mamá que no tenía oportunidades. Entonces en algún momento deciden emprender y darle oportunidades a mujeres como su mamá. Uh-huh. Entonces crean esta fintech donde dan microcréditos grupales a mujeres en zonas rurales para que puedan emprender, para que no tengan que estar dependiendo de otras personas. Tengo otro, por ejemplo, Pixel, que trabaja haciendo prótesis e impresoras 3D para personas que las prótesis son un poco caras. Sí, es verdad. Entonces, él veía cómo en su familia, él además quería estudiar medicina, que es el fundador Ricardo, terminó estudiando ingeniería por cosas de la vida, y luego cuando egresa tenía alguien en su familia que le decía, yo quiero hacer algo para este tío que tenía una discapacidad y que no tenía acceso a una prótesis. Y resulta que empieza a pensar cómo uso la ingeniería para hacer algo con la medicina, que era algo que siempre le había gustado y que no había podido hacer. Claro, y encuentra este lazo. Este, a veces, y hay que ser sinceros en esto, ¿no? Se va más al resultado porque se necesita el tema económico que vaya adelante, ¿no? Si yo no tengo la economía suficiente para mantener a mis 10 trabajadores, entonces todos mis esfuerzos van a estar acá y lo otro ligeramente lo voy a ir, digamos, no descuidando, pero no va a estar quizá entre mis prioridades. Y es súper válido. Por eso es que hablamos de que el emprendimiento sostenible es una forma distinta de hacer los negocios y que tiene un propio ecosistema también donde sí ha ido mejorando a lo largo del tiempo. No solamente hay organizaciones que están apoyando iniciativas que estén buscando no solamente generar resultados, que es importante. Uh-huh. Para un inversionista, cuando va a tocarte la puerta, va primero a preguntar, obviamente, tus resultados de... tus indicadores de resultados, cuánto estás vendiendo, cuál es el nivel de colocación, la tasa, si son préstamos, si tienes porcentaje de default o de no pago, lo mínimo que te voy a pedir porque voy a poner plata, pues, ¿no? Pero viene un nuevo inversionista que además de eso está viendo cuál es el impacto que estás generando. Porque puede ser muy bonito todos tus números, pero si no estás generando impacto positivo en función a lo que tú estás diciendo que es tu modelo de negocio, ya no toman esos emprendimientos para invertir. Entonces, se están dando una corriente nueva. Y antes de cerrar, el desafío de Kunan, ¿qué, digamos, tiene dentro de las proyecciones? Uy, mira, el próximo año, en primer lugar, tenemos 10 años, así que estamos de aniversario, vamos a, como digo, tirar la casa por la ventana y hacer un evento mucho más potente, gracias también de la mano de todos nuestros aliados, incluido RPP, donde buscamos en este concurso, que ya va a cumplir su 10ª edición, identificar emprendedores con impacto a nivel nacional. Emprendedores que vengan de diferentes partes del país, uh-huh. que no sean solamente de ciertas regiones, sino que vengan del Perú entero. ¿Hay alguna, digamos, región en específico que no tanto que no se ha podido llegar, pero quizá que no se ha sabido identificar emprendimientos sostenibles? Que nos cuesta muchísimo, ¿sabes cuál? Por ejemplo, en el norte, Tumbes.
por alguna razón tenemos siempre muy poquitos emprendimientos, así que la gente de Tumbes que nos está escuchando, por favor, postule. Son muy poquitos y nos pasa en varios concursos y en la selva en algunos sitios. Son los lugares donde todavía queremos seguir llegando. Pero sí el concurso nos ha permitido, y la pandemia incluida, a pesar de que ha golpeado muchísimo, para nosotros fue un plus porque nos permitió llegar más lejos a zonas rurales. Y tenemos emprendimientos de zonas rurales maravillosos que solamente necesitaban ser identificados y visibilizados. Los espacios que son fundamentales. Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablemos Sosteniblemente. Cintia Varela, directora ejecutiva de CUNAM, ejemplos claros que hay en nuestro país, ojalá, y esperemos desde aquí también, tengan en esas regiones de nuestro país, en el norte, en Tumbes, y en algunas zonas de la selva también, muchos más emprendimientos. Bueno, y agradecemos a Cintia Varela y, por supuesto, el apoyo de CUNAM. Recordemos rápidamente lo que ella nos ha dicho, que son puntos claves para hacer de los emprendimientos sostenibles. Que tengan una visión social, pero también una ambiental, que sean autosostenibles, que el apoyo, ya sea para campañas o auspicios, no supere el 30%, porque esto generaría que este emprendimiento, cuando se vaya este apoyo, quizá desaparezca. Pero además, ella decía que hay que medir un impacto social diferenciado, totalmente separado de los resultados, que están netamente ligados a un tema económico. Así que, dicho esto, también es importante contarles las buenas noticias. El pasado 28 de septiembre, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, realizó la ceremonia de premiación de la 13ª edición de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS 2023. El programa de sostenibilidad que busca agentes de cambio para el desarrollo sostenible del país y que desde ese año contó con las Naciones Unidas como socio impulsor. Este año el programa recibió más de 200 candidaturas de diferentes departamentos del país, especialmente de Lima y Cusco, que fueron las ciudades con más proyectos presentados. De todos ellos, 10 fueron los elegidos por sus innovadoras propuestas. En el top 5 encontramos a Ana Isabel Alvarado con Guairu Perú, proyecto que trabaja por mejorar la calidad de vida de las familias sin acceso a redes de agua. Ellos crearon AquaWay, un sistema portátil que facilita el uso eficiente y ahorro del agua. También destacó Ariana Alegre con Pucaray, emprendimiento en el que mujeres con discapacidad intelectual generan oportunidades laborales con el macramé, una técnica donde se crean tejidos usando nudos decorativos. Por su parte, Manuel Mozombite destacó con jóvenes y adolescentes beleninos, JOAVE por sus siglas, organización comunitaria integrada por adolescentes y jóvenes del distrito de Belén, ubicado en Loreto, quienes realizan festivales deportivos, campañas de limpieza e intervenciones lúdicas. Emily Cóndor también se llevó el reconocimiento con SAPI, empresa social que busca revalorizar la lengua quechua a través de programas de enseñanza, servicios y productos como Tinkui, un juego de cartas en quechua. Y Susan Laiche fue quien destacó con Empoderamiento de la Niña y Mujer Amazónica, ENMA, asociación sin fines de lucro que resuelve dudas y capacita sobre temas de educación sexual, integral, autoestima, exploración vocacional y liderazgo en Loreto. Bueno, esperemos que cada vez más jóvenes, como los ejemplos que les hemos estado contando, se sumen a proyectos sostenibles, a proyectos que buscan difundir mayor educación, que buscan llegar hasta las zonas más alejadas de nuestro país e ir generando, por supuesto, un círculo que los lleve a un mundo y, en este caso, a un mejor país. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Hablemos Sosteniblemente. Varios temas importantes que compartir con cada uno de ustedes. Y para ello vamos a presentar a Mariela Prado. Ella es vicepresidenta de Gestión Humana y Sostenibilidad de Intercorp Retail, está con nosotros, ya lo hemos dicho, hay varios temas, pero sobre todo hay un proyecto que se llama Perú Pasión, que engloba aproximadamente a más de 300 pymes en esos 360, momentos, 360 para ser exactos. Bienvenida siempre aquí, Hablemos Sosteniblemente. Cuéntanos un poco más de Perú Pasión, para que sepan que está ligado a buenas noticias además. Gracias, de verdad, gracias por el espacio. Perú Pasión es un programa que inició hace 15 años, es el programa integral de apoyo a las MIPYMES de Intercorp Retail. Es integral porque no solamente ve el tema de entrenamiento, capacitación, acompañamiento en pautas digitales, comerciales, financiamiento, sino que sobre todo le da
a estos pequeños empresarios la posibilidad de estar en nuestras plataformas comerciales, tanto físicas, que son como 3.400 tiendas a nivel nacional, como en las digitales que han cobrado cada vez más importancia. La idea es acompañarlos en su proceso de desarrollo y llevarlos pues a ser grandes empresarios que inclusive en algunos casos hemos tenido lindos casos de exportación. Inician de forma pequeñita, pueden vender en una tienda o en la plataforma digital, luego en la región, luego en el país y en algunos casos pues trascienden nuestras fronteras. Y esto va acompañado de capacitación, entrenamiento, es decir, para que mejoren y vayan en este proceso de crecimiento. Sí, el acompañamiento de verdad es bien completo. Nosotros trabajamos con compañías que son parte del portafolio de Intercorp, como Segelipae, como la UTP, como Colectivo 23. Ahí se enseñan temas tan diversos como puede ser la gestión de negocios, la gestión comercial, la financiera, que también es bien importante. Y últimamente le hemos dado mucha fuerza a las herramientas digitales, ¿no? Claro. Todo lo que es pauta digital, marketing digital. Tenemos alianzas con Google, con TikTok. También enseñamos sobre Facebook Ads, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se les puede enseñar a los empresarios hoy y que pueden agarrar escala sin tanta inversión y con el acompañamiento a marcas líderes. Y digamos que en este caso se ve en la empresa que tenga exclusivamente una importancia a un proyecto de sostenibilidad social, ambiental, es decir, ¿cómo lo van dirigiendo? La regla básica es que sean empresarios peruanos, micro o pequeñas empresas, pero obviamente tienen mucho más acompañamiento y preferencia al momento de ser calificadas las que tienen impacto social y ambiental. ¿Qué significa impacto social? Por ejemplo, que tengan que ver con comunidades vulnerables o minorías, o que en la cadena de valor le den trabajo a organizaciones o a lugares que salen de situaciones de altísima exposición a violencia. También. Entonces, okay. Y en el tema de medio ambiente, obviamente, que tengan procesos de economía circular. Y han visto, digamos, que va creciendo el interés de también, porque quizá una pequeña empresa, y esto lo conversábamos anteriormente, dirá, yo quiero ser una empresa sostenible, ¿no? Pero en estos momentos estoy preocupada un poco más por mi economía. ¿Han visto un pequeño crecimiento sí. o moderado quizás de este grupo de las pymes? Sí, mira, de toda la cartera que tenemos ahorita activa, el 43% tienen impacto social o ambiental. Y yo creo que cada vez más todos estamos entendiendo que la sostenibilidad es una forma de hacer negocios y que bien hecha es muy rentable, ¿no? Simplemente cambiar un mindset y entender que uno es parte de un entorno social y de un entorno medioambiental y que si vive equilibrando un poco los resultados económicos con estos frentes, los resultados son extraordinarios. El ciudadano en estos momentos, el televidente, dice, ¿y cómo se mide el impacto de Perupasión? Sí. ¿Cómo lo pueden entender ellos también o cómo lo pueden constatar, ¿no? Claro. Quizá en las pequeñas empresas. Claro, mira, para que tengan una idea, al cierre de este periodo vamos a haber vendido 34 millones de soles, que para este grupo es de verdad verdaderamente significativo, y son 120 mil productos peruanos con impacto social y ambiental que están exhibidos en plataformas con marcas líderes al lado, como puede ser Plaza Vea, Vivanda, Macro, Más, Promart o Eshle, ¿no? El Real Plaza, las marcas que acompañan un poquito el portafolio. Mariela, ¿se manejan por digamos, temporadas? ¿Se manejan en un tiempo prolongado? Es decir, inician con una empresa, no importa el tamaño, y ponen una meta de 6 meses, 3 meses. ¿Cómo van en ese tiempo, digamos, de proceso? Un mínimo acompañamiento de 2 años es necesario para este tipo de empresas, ¿no? ¿Ese no, tiempo por algo en específico? Sí, porque hemos visto que en la historia es el tiempo mínimo que ellos necesitan para realmente madurar en muchas de las herramientas que nosotros les damos. Sí. Y bueno, ¿qué tipo de emprendimientos son partes de la iniciativa Perupasión? Como te digo, hay muchos de impacto social y también medioambiental. Te voy a dar algunos ejemplos que son preciosos. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con Metamorfosis. Es una compañía que, a partir de material reciclado, nosotros obtenemos de las tiendas de Oeschle, donde vendemos productos textiles, algunos productos con alguna merma, con alguna yaya, ellos recogen todo este material y lo llevan a la cárcel, donde mujeres privadas de su libertad lo reciclan y luego lo regresamos a plataformas comerciales y el ingreso es íntegro para ellas para ayudar un poco en su periodo de reinserción al mundo laboral y para generar ingresos, ¿no? O Incao, que lo que hace es productos de chocolatería con agricultores que están en el Braen, ¿no? O Kaya, que lo que hace es cuero vegetal a partir de residuos de la pesca. El Perú es el tercer país más emprendedor del mundo. Existen como 5.5 millones de emprendedores en nuestro país. El número es bien importante. Claro, la gente dirá, oye, son pequeñitos, facturan poco, pero la verdad es que constituyen el 40% de nuestro PBI y más o menos el 43% de nuestra PEA.
Y lo más lindo es que el 23% de ellos está liderado por mujeres. Entonces, todo eso hace... ¿Algo que no se veía antes? Algo que ha ido creciendo en el tiempo. Okay. La mujer que se va empoderando y sobre todo en pandemia ha agarrado muchísima más fuerza. Muchas veces cuando nosotros llegamos a localidades regionales, con toda la oferta de valor, las tiendas grandes, 6.000 metros, preciosas, vendiendo productos, lo que la localidad reclama es, oye, quiero que hagan productos míos, regionales, exacto, dentro del surtido. Aquí. Y ahí estas pequeñas empresas se convierten en aliados estratégicos muy importantes para complementar la oferta de valor. Las premiaciones, sí, o digamos el reconocimiento, ¿existe? Totalmente. Claro. ¿Y han tenido, sí, hace poco uno? Hace poco, sí. Hacemos un programa de mentoring una vez al año, que es lindísimo. 40 ejecutivos todos los años se anotan para ser mentores de las MIPYMES en diferentes temas. Ellas eligen, por ejemplo... ¿Podríamos decirle como una especie de padrinos? Exactamente. Ya. Y los acompañan. Por ejemplo, hay MIPYMES que dicen, necesito ayuda en la gestión contable, o necesito ayuda en la gestión de talento, o no sé cómo hacer este tema del marketing digital. Nosotros buscamos nuestros ejecutivos de más alto nivel en esos temas y los ponemos a cargo de una de estas MIPYMES, asesorarlos y hacerlos crecer en estos temas. Uh-huh. Y ellos van por un fondo concursable. Entonces, los que logran los mayores avances en base a las recomendaciones que nuestros ejecutivos les dan, reciben un premio que ha sido, digamos, hace poco esa premiación, a 5 emprendedores maravillosos que han logrado avances no solamente en nuevos empaques, en nuevas presentaciones, en estar presentes en nuevas vitrinas, porque para nosotros, uh-huh, lo importante es que crezcan, sino también en ingresos que son tan relevantes para sustentar su planilla y sus gastos. Cuando inician, ¿cuántas empresas tienen? Mira, aproximadamente? Era chiquitito, al inicio eran 30, 15, pero además es que acá el reto no está en cuántas son exactamente, sino cuántas se sostienen en el tiempo, porque algunas veces logras incorporarlas, empiezan a vender y a mitad de camino, por temas de capacidades, claro, o de recursos, podrían caerse. Lo importante es las que vienen sostenidamente con, uh-huh, nosotros, ¿no? Y han generado verdadero desarrollo. Así que yo creo que la meta es muchísimo más grande. Por lo menos el siguiente año, 50% más de venta y el doble de cartera es a lo que estamos apuntando. Bueno, y en este caso es una de las noticias buenas que necesitamos, sí, entre medio de todo lo que pasa en nuestro país. Mariela, un gusto haberte tenido con nosotros. Ha estado Mariela Prado, vicepresidenta de Gestión Humana y Sostenibilidad de Intercorp Retail. Así que ya lo saben, tienen 15 años ellos, actualmente 360 pymes activas, y ustedes saquen su propia línea si se inicia con 15 y se proyecta además cosas positivas como metamorfosis, Innova y otras, y que el 43% tiene un impacto social de todas las pymes que se manejan, por supuesto, que es una muy buena iniciativa. Y hace instantes Mariela Prado nos resaltaba la importancia también de premiar los emprendimientos sostenibles. Cerraron el 2023 con una premiación que organizó Perú Pasión, así que tenemos una nota acerca de ello para que conozcamos un poco más. Perú Pasión es el programa de empoderamiento y desarrollo de emprendimientos de Intercorp Retail. Esos emprendimientos son parte de la plataforma comercial digital que tenemos, y a lo largo de las últimas semanas hemos tenido a 80 duplas, 40 emprendimientos y 40 mentores tratando de resolver problemáticas de estas pequeñas empresas. Lo primero que buscamos es que los emprendedores tengan alma y ganas de crecer. Necesitamos apasionados por el Perú. Son emprendedores que tengan productos 100% peruanos. Y nosotros, ¿qué les brindamos? Les vendemos capacitaciones. Puede ser ya sea con mentorías o con entrenamiento. Los ayudamos teniendo financiamiento. Sorteamos distintos tipos de financiamiento, como puede ser el fondo concursable. Pero también les damos, por ejemplo, fees para que puedan utilizar en pauta digital, también les damos, son parte de campañas comerciales en nuestros canales digitales. Hemos tenido la clausura del programa de mentoring de Perú Pasión. Dentro del programa de desarrollo de MIPYMES que tenemos en el grupo, todos los años lanzamos una edición de mentorías donde líderes de las empresas del grupo, gerentes, jefes de áreas comerciales, de finanzas, acompañan de forma personalizada durante 5 semanas a emprendedores que son parte de nuestra red. Y bueno, hoy día hemos tenido la clausura y hemos premiado con fondos económicos a los mejores participantes. Santa Perucha en realidad es un negocio netamente familiar. En pandemia pues decidimos reinventarnos como todos y lanzamos, en base a nuestra experiencia, carbón 100% parrillero seleccionado por
peruanas chambeadoras. Actualmente somos la primera carbonería socialmente responsable que incorpora a mujeres dentro de su proceso productivo, a la cual hemos bautizado con el nombre de Peruchas por Peruanas Chambeadoras. Nosotros como marca tenemos un propósito, es de generar bienestar laboral y promover la compra responsable del carbón. Nosotros para ello tenemos un certificado en el cual CERFOR fiscaliza en el proceso en el cual la madera como tal es un carbón aserrada, que viene a ser de los desechos industriales que botan las madereras y de lo cual se realiza lo que es el carbón. Nos encuentran en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn como Carbón Santa Perucha. Bueno, Tauri Superfoods nace con la misión de mejorar el estilo de vida saludable de las personas, de las familias, de hecho peruanas y pronto de todo el mundo. Lo que buscamos es distribuir productos lo más natural posible, altamente nutritivos. Y bueno, tenemos una línea de proteínas, endulzantes naturales y también conservas de Tarwi. En Instagram estamos como taurisuperfoods.p. También tenemos nuestra página web donde van a encontrar todos nuestros productos como www.taurisuperfoods.com. Este año hemos logrado incrementar el número de MIPYMES que son parte del programa. El año pasado teníamos 250, este año estamos cerrando con 358. Eso en verdad ha sido articuladamente con algunos aliados, hemos ido a buscar también emprendimientos que están en provincia, los que tal vez no llegamos tanto. Y a nivel de ventas, este año hemos cerrado con 1.8 millones de soles en plataformas digitales. Una de las metas que tenemos con Perú Pasión es descentralizar el programa. Hoy en día tenemos al grueso de emprendedores que son parte de Lima. Nuestra meta es poder trabajar con emprendedores desde Tarapoto, Amazonas, hasta Tacna. Y también lo que buscamos es tener un crecimiento omnicanal. Es decir, que los emprendedores no solo vendan en las plataformas digitales, sino también en las plataformas físicas que hoy día nosotros tenemos. Sean como proveedores de un Plaza Bea o sea vendiendo tal vez en un módulo, en un Real Plaza. Bueno, ya hemos llegado, amigos, al final del programa de Hablemos Sosteniblemente. Hoy nos hemos centrado en los emprendimientos, como su nombre lo dice, que son emprendimientos sostenibles, ejemplos claros, buenas noticias, cifras también de lo que se viene manejando en nuestro país. Recuerden además que esto llega gracias a la participación de Intercorp, de Plaza Bea y de Interbank, quienes son empresas también que tienen sus propios ejemplos de sostenibilidad. Queremos recordarles que los episodios, este y los anteriores, los pueden visitar en rpp.p/hablemossosteniblemente. Ingresan también a YouTube para conocer qué es lo que se viene haciendo en nuestro país. Mi nombre es Giovanna Castro y nos encontramos en el siguiente capítulo, el siguiente programa, recuerden, va todos los lunes a las 10:30 de la noche. Hablemos Sosteniblemente. Llegó gracias a Intercorp, Plaza Bea e Interbank.